Buenos días, soy el profesor Juan Adierzo Riveras Eduardo. Vengo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde soy docente en el área de lengua y literatura. Esta es mi Sevilla, la Universidad de Sevilla es mi segunda alma mater, donde estoy terminando el doctorado en humanidades, que pertenece al programa de Historia de América. Y estoy pues aquí por tercera vez, después del 2016, que fue mi primera visita oficial, tratando de completar el programa de doctorado, que pertenece a la Escuela Internacional de Doctorado EIDUS. Y para mí es una experiencia maravillosa porque he podido aprovechar el tiempo, sobre todo mi estancia investigadora, para poder completar este proyecto que es ya terminar con el programa de doctorado. Gracias. Bueno, primero me presento, soy Juan Adierzo Riveras Eduardo, de República Dominicana. Estoy en el programa de doctorado en Historia de América, que es un programa que se inició en intercambio con la República Dominicana. Esta es mi segunda estancia en la Universidad de Sevilla. Estoy haciendo una estancia investigadora para completar el proceso ya de tesis. Estoy en la etapa de tesis en literatura hispanoamericana y caribeña. Y definitivamente elegí la Universidad de Sevilla, primero porque es una universidad de prestigio, una universidad con una gran tradición, pero sobre todo una universidad que en cierta manera es el ideal para un profesional de la educación, que es mi caso, optar por un título de doctorado. Bueno, esta es mi segunda estancia. He estado viniendo a Sevilla a partir del 2016 para estar más en contacto, porque aunque el programa de docencia se desarrolló en Santo Domingo, ya la parte que tiene que ver con la investigación y con el trabajo de tesis doctoral, yo he preferido venir por lo menos en los últimos años, 2016, 2017 y ahora en 2019, y me he estado quedando en la residencia Rector Estanislao del Campo, porque eso me permite estar en contacto con la universidad, con las autoridades, con los profesores, pero sobre todo con mi directora de tesis, la maestra Trinidad Barrera. Y realmente mi experiencia ha sido maravillosa en el sentido de que realmente he entendido la dimensión del programa, y sobre todo porque he tenido acceso a toda la información que un doctorando necesita manejar. Bueno, la relación con los profesores ha sido excelente, ha sido muy gratificante, y sobre todo con los compañeros que he ido contactando y con los que he ido estableciendo relaciones de amistad, sobre todo porque nos une el vínculo académico. Tanto así es que es la segunda vez, incluso estando en Sevilla, que participo en eventos que son también paralelos, colaterales a los programas que desarrolla la universidad, como es el Congreso de Lengua, Literatura y Traducción, que este año se va a hacer en Almería. Entonces yo trato con mi estancia en Sevilla, aparte de andar por la ciudad, que es una ciudad hermosa, también de aprovechar las experiencias participando en eventos que tienen que ver con lo que yo hago en República Dominicana, que es la docencia y que es justamente también la gestión de proyectos culturales. Es que a nivel de ciudad, Sevilla ya tiene un nombre, es lo que se llama, es una marca. Hablar de Andalucía, hablar de España y no hablar de Sevilla, pues es... ¿Por qué? Bueno, porque Sevilla es un símbolo. Es el símbolo, digamos, de la cultura. Es una ciudad que se vende sola. Yo creo que todo, prácticamente en el mundo latinoamericano, llegar a Sevilla es como un sueño. Llegar a Andalucía y saber que, bueno, si llegamos a Sevilla nos vamos a encontrar con monumentos históricos que tienen una historia. Sobre todo venir a Sevilla y no visitar la catedral, la Giralda, es como entonces no venir a Sevilla. Aparte de que la gente es sumamente amable, la gente en Sevilla es agradable, entonces eso crea un vínculo interesante y es lo que en definitiva nos motiva para quererse volver en muchas otras ocasiones más.
Bueno, yo no solamente lo recomendaría para una estancia, lo recomendaría para cualquier tipo de programa de grado o de posgrado, porque realmente la universidad es una universidad de prestigio y es una universidad realmente maravillosa y con un nivel ya rankeado e indiscutible. Es que son muchas realmente, porque cada vez que vengo me llevo una experiencia diferente. Es que son cosas que se viven en el momento, pero qué decirte, salir por la calle, por ejemplo, en un verano, que es nosotros estamos acostumbrados al verano, al calor, pero jamás como este calor tan intenso de Sevilla, sobre todo después del 10 de julio. Pero salir y tener que comprarme un sombrerito porque no aguanto, y mira que viniendo del Caribe no aguantar el sol y el calor, pues para mí eso también ha sido. Pero yo creo que ya me estoy acostumbrando a este clima.